La guerra de Ucrania y el nuevo escenario global será el tema de este día del Foro de Viento Sur. Como sabéis, es una revista que Viento Sur que sale cada 2 meses. Este es el número de esta vez. Es el número 180, que ya es un mérito, y cumplimos el 30 aniversario, que es otro mérito también. Yo soy Carmen Ochoa, pertenezco al Consejo Asesor de Viento Sur desde hace, ni sé, los años también. Y bueno, pues entonces me han encargado a mí de moderar esta mesa, que es una mesa, yo creo que muy, muy importante, porque creo que a todo el mundo hace falta una discusión en profundidad del tema que estamos viendo continuamente en la televisión, en los medios, en todas partes. Y creo que una discusión seria y profunda y por personas preparadas para ello, a todo el mundo nos va a venir muy bien. Incluso todas las dudas, todas las aristas, todas las precauciones que se tienen con algunos temas, creo que es el momento también de preguntar, de hablar y decidir. Os voy a presentar a los ponentes, que esta vez, como son tres, van a tener 20 minutos cada uno. Bueno, también quiero decir que las personas que no se han apuntado y quieren recibir información de Viento Sur, aquí está, Antonio, si quieres, lo pasas, para que se apunten y así reciben la información. En primer lugar, va a hablar, aunque estaba pensado Miguel Urbana, he pedido por favor que sea Carlos Sánchez Mato, y Carlos Sánchez Mato va a ser el primero que va a hablar. Es economista, es miembro de Izquierda Unida, ha sido muy conocido en Madrid porque era el concejal del Ayuntamiento de Madrid desde 2015 a 2019 con el Ayuntamiento de Ahora Madrid. Era delegado del área de Gobierno, Economía y Hacienda. Fue presidente del distrito de Vicálvaro y presidente del distrito de Latina. Entonces, con una experiencia en Madrid pues inmensa. Miguel Urbán, que será el segundo que hablará, es eurodiputado desde 2015. Empezó allí con Podemos, es miembro de Anticapitalistas y ahora es diputado eurodiputado por Anticapitalistas. Está en el Consejo Asesor de Viento Sur y ha colaborado con Viento Sur desde hace muchísimos años también en distintas opciones. También colabora con la editorial Silone para todas las ediciones que se hacen de distintos temas desde Viento Sur y en colaboración. Y luego, por último, está Itziar Ruiz Jiménez, que es una profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en ese tema, en relaciones internacionales. Hizo la tesis doctoral sobre historia de la intervención humanitaria en las relaciones internacionales y en la actualidad coordina el grupo de estudios africanos y el grupo de estudios internacionales de dicha universidad. Y también desde hace años es coordinadora del máster oficial de relaciones internacionales y estudios africanos, con lo que pienso que estas personas, cada uno por el tema y por la experiencia que tiene, son idóneos para participar en este coloquio. El tema, sin embargo, no es fácil. No es fácil y no es sencillo, no porque no tengamos una postura desde las diferentes zonas de la izquierda o del análisis académico de lo que supone esta guerra y de lo que supone, bueno, pues las modificaciones en el escenario global, ¿no? Yo creo que hay elementos que vamos a compartir, casi me atrevo a decir, antes de empezar, pues con casi total seguridad. Las guerras siempre las pagan los empobrecidos, siempre las paga la paga la clase trabajadora. Y bueno, pues esto tiene pinta de algo muy de tormenta perfecta, ¿no? Muy de, bueno, pues de quien, si se hubiera imaginado el responsable máximo de la OTAN o incluso, bueno, pues el propio presidente de los Estados Unidos, así con pinta de mosquita muerta, pues cómo conseguir que las cosas evolucionaran en un determinado sentido, que es el de el fortalecimiento de esos escenarios que le hacen ver a la gente que estamos de nuevo en la Guerra Fría, pues si se lo hubieran imaginado, pues seguramente habrían planteado una hoja de ruta bastante parecida a la que actualmente está teniendo lugar. Y además con una combinación de factores que la hacen especialmente compleja. Todavía había gente en la izquierda, incluso yo comparto militancia con personas que todavía pensaban que Vladimir Putin era comunista, ¿no? Incluso hay quien lo piensa todavía, que es comunista, ¿no? Hay quien piensa
que, bueno, pues que en China no hay, bueno, pues, pues hay un régimen comunista y no un capitalismo, más allá de la intervención del Estado. Ese tipo de elementos también generan una distorsión adicional, una complejidad a la hora de abordarlo en la propia izquierda política, ¿no? Ya digo, con sus enormes, su enorme diversidad, que para mí, dicho sea de paso, para mí es riqueza, no es una mierda el que haya diversidad, sino al contrario. Y ojalá lo terminemos viendo todas y todos así, ¿no? Por lo tanto, estamos ante algo que tiene muchas aristas, ¿no? Muchas aristas, pero hay elementos comunes. Y voy a empezar por los comunes, y luego no voy a dejar de ver las aristas, ¿no? Los comunes es eso que ya os anticipaba. Los planteamientos, desde el punto de vista de diseño de la operación, les están saliendo fenomenal. Hay un sentimiento de miedo bastante generalizado, con matices, nos contaba Miguel antes, seguro lo contará luego él con mucho más detalle, pues bueno, pues la sensación de hasta de pánico que puede existir en determinadas capas de la población, de las normalitas, de las que se alimentan seguramente en los medios de comunicación de masas y no solamente en España, con lo que tenemos aquí de panorama mediático, pues bueno, pues de una cierta sensación de preguerra en el propio territorio más allá de Ucrania, ¿no? Pero además se han establecido determinadas actuaciones desde el punto de vista de las sanciones económicas que abonan el camino a medidas de política económica que van a generar muchísimos más problemas que simplemente el llenar el depósito de carburante. Y esto no es autocita, porque lo han dicho muchas personas y no solo economistas. Ya se nos avecinaba un cambio de política monetaria del Banco Central Europeo. Y bueno, yo te he visto cosas que escribías tú, Miguel. Me suena también haberte leído alguna cosa a ti en cuanto a anticipar que se nos venían nubarrones cuando Putin no había puesto un pie en Ucrania y ni siquiera había esa situación de amenaza de que entro, ¿no? O que no entro, ¿no? Ese tipo de situación ya lo veíamos o lo podíamos anticipar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema, en este caso, bancario a nivel internacional y en concreto a nivel europeo, necesita subidas de tipos, necesita subidas de tipos de interés, necesita retirar los estímulos monetarios que durante pues prácticamente una década, desde 2012, desde que Draghi dijo aquello de haré lo que sea necesario para sostener el euro y créanme, será suficiente, y sonaron las músicas como si fuera una película, pues desde que eso ocurrió, pues los tipos de interés bajaron de manera radical, dejamos de oír de la prima de riesgo, pasamos ahora a hablar de cuánto está en euros megavatio el pool mayorista de la electricidad, pero en ese tipo de circunstancias, las entidades bancarias, el sistema financiero, los ahorradores de manera masiva, no los que tengáis cuatro perras en los bancos, necesitan, quieren una mayor retribución y eso precisa una subida de tipos de interés. Pero claro, el sistema tiene un grave problema con eso. Tiene un enorme problema porque subidas de tipo de interés, aunque sean misérrimas, aunque sean muy reducidas, van a generar problemas graves de morosidad, es decir, de incapacidad por parte de los agentes económicos de soportar la deuda que ya tienen. Por lo tanto, tienen que sorber y soplar al mismo tiempo. Y, compañeros, compañeras, eso no funciona. Por lo tanto, no viene mal en ese diseño de subida de tipos de interés, que ahora se ve justificada por parte de esos halcones del Bundesbank, que son los que realmente controlan el Banco Central Europeo, que llevaban anticipando y amenazando con que había que subir los tipos, viene fenomenal que suban los carburantes, que suba la electricidad, incluso en mercados que están regulados y que tendrían perfectamente la capacidad de ser cortocircuitados con las acciones valientes de los gobiernos, que por cierto, no se producen, tampoco el de aquí. No porque no se intente, pero bueno, eso ya es otro debate. No se consigue. Es decir, habría capacidad para cortar esa subida de tipos de interés con una intervención que no debería ser de ahora, sino tendría que haber sido antes, ya hace meses, en agosto. Bueno, algunos lo llevamos reclamando desde que existe el sistema marginalista, pero bueno, ese es otro tema. En agosto, con el megavatio de energía eléctrica en el mercado mayorista a 200 o 210 euros, algunos decíamos que era el momento ya de acabar con ese sistema absolutamente absurdo que lo único que hace es llenar los bolsillos de los grandes accionistas de las compañías eléctricas. Si se hubiera cortocircuitado eso, no habríamos tenido la inflación del 6% antes de la invasión de Putin a Ucrania. Eso, tengámoslo claro, no se hizo y ahora, incluso aunque se hiciera alguna intervención, va a ser tarde.
problema que puede llevar la actuación monetaria del Banco Central Europeo, como os decía, es bueno, pues un colapso del crecimiento muy flojito, muy débil, muy dopado de la economía europea. Y en ese escenario, qué bien destruir algo, y perdonar que simplifique, para poder reconstruir y recuperar la tasa de ganancia del capital y volver a acumular capital previa destrucción de algo de lo que ya existía. Si por el camino mueren unas miles de personas, pues al sistema le importa tres. O sea, nada, no le importa. Creo que a nosotros y nosotras nos debiera interesar, estoy seguro que desde luego a los que aquí estamos y a las que aquí estamos, pero también a muchísima gente en este país y en el conjunto de la Unión Europea, nos debiera importar muchísimo ese efecto y por qué se producen los movimientos en el ámbito económico tan relacionados con las actuaciones, en este caso, de imperialistas que, como es el caso de Putin, están resolviendo otro tipo de problemas y en los que no voy a entrar porque estoy seguro que Iciar y Miguel lo van a hacer con mucha más solvencia que en mi caso. Por lo tanto, ya digo que casualidades las justas. Y no hablo de los movimientos estratégicos y de política internacional, sino de un determinado germen, de un determinado combustible que existía en la economía. No funcionaba. Y no funciona, salvo con medidas de dopaje masivos. Las medidas de dopaje han sido las monetarias, fundamentalmente, pero, como sabéis, en la época ya de la pandemia, además de las actuaciones por la vía monetaria, ya se han utilizado políticas fiscales, es decir, manguerazo de dinero público en diferentes formatos. En el Estado español, ya sabéis, se ha contado tantas veces, pero no las voy a relatar todas, pero medidas tipo ERTEs o medidas tipo subsidios a familias, lo que permiten, de una u otra manera, es mantener rentas, evidentemente taponar las grietas de desafección, la posible movilización social que podría ir acompañada de un no apoyo, pero evidentemente siempre en cantidades y en cifras muy inferiores a las que serían deseables para mantener el poder adquisitivo de la gente y empoderar a esas familias que en este caso están siendo sostenidas por el Estado. La actuación pública ha sido masiva, no en el Estado español, ni siquiera en la Unión Europea, ha sido masiva a nivel mundial. Es decir, ha llegado un momento en que las políticas monetarias eran insuficientes. Había que meter política fiscal, es decir, dinero público de otra manera. Cuidado, las monetarias han seguido funcionando. Pero en ese escenario, que también genera enormes nichos de rentabilidad para, sobre todo, las grandes corporaciones, ¿quién si no pensáis que se están aprovechando de estos fondos de recuperación europeos? Estos fondos de recuperación europeos que están recibiendo los países, en el caso de España, 140.000 millones de euros en su totalidad, hemos recibido la primera parte de la primera parte, bueno, pues son fondos que aunque hablemos de que una parte son transferencias no reembolsables, es decir, España no tiene que devolverlas, la Unión Europea las tiene que devolver, porque la Unión Europea, el planteamiento de la Comisión con esos nuevos eurobonos ha consistido en endeudarse con cargo a un presupuesto que no está claro por dónde va a ir. Y bien lo sabéis quienes estáis en el Parlamento Europeo. Es decir, hemos dado una patada para adelante como Comisión Europea y no hemos resuelto ni muchísimo menos aspectos claves desde el punto de vista del desarrollo y de la actuación fiscal de la Unión Europea. No hemos solucionado nada y, claro, ahora llega el momento de que quienes necesitan más retribución por esos dineritos que han acumulado, lógicamente explotando al prójimo, pues requieren subidas de tipos de interés. Y esas subidas de tipo de interés, ya digo, en un escenario no bélico, podrían generar más problemas de lo que pueden generar en un escenario bélico. No soy conspiranoico, es una puñetera realidad. Es decir, es un diseño que le viene muy bien, en este caso, a esos grandes capitales que precisan una subida de tipos de interés y que además necesitan que el auxilio fiscal se mantenga de una u otra manera, porque si no, se produciría un crecimiento de la morosidad, un crack financiero de nuevo y un problema de la leche, por no decir otra palabra. Por lo tanto, como ya voy mal, ¿no? Me quedan cinco. He calculado cinco. Nueve. Nueve. Uy, estoy fenomenal. No sé, vengo acelerado y pensaba que ya iba mal de tiempo. Bueno, esto es un gustazo. Bueno, lo que quiero con esto
comentar, ya digo, no es un tema puramente conspiranoico de decir, bueno, no, estamos ante una situación de que ha habido una mente perversa, que yo no sé si ha habido una mente perversa, pero hay una coincidencia clara de intereses que lógicamente se está expresando en lo que ahora estamos viendo. Bueno, pues el nuevo salto mortal del señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que primero dijo que, bueno, ya no vamos a hablar del envío de armas, hablemos concretamente de los presupuestos públicos. El presidente, el canciller, el nuevo canciller socialdemócrata de Alemania, pues, ala, pues nada, 50.000 millones de euros más para armamento en Alemania. Con lo que eso supone que algunos, no olvidamos, no por edad, afortunadamente no soy tan experimentado como para haber vivido esa situación, pero Alemania tenía limitado su presupuesto en armas por algo, ¿no? No vamos a hacer mucha historia, eso que la podemos hacer, lo podemos hablar luego en el debate. Bueno, pues se rompe ese mito, Alemania crece en presupuesto y los designios, los planteamientos de Estados Unidos que necesita la OTAN como el comer, pues llevaban diciendo 2% del PIB para presupuesto militar. Y a Pedro Sánchez, por supuesto, no iba a hacerlo en el Consejo de Ministros y Ministras, porque bueno, pues eso hubiera sido incluso considerar que el Consejo de Ministros y Ministras es el órgano colegiado donde se deciden las cosas. No, hombre, no, se lo dijo a Ferreras en la tele el día anterior, ¿vale? Por supuesto, todo el mundo se enteró a la vez, aunque lo pudiéramos sospechar a poco que nos imaginemos un poco por dónde va el Partido Socialista de manera habitual. El 2%, para que os hagáis una idea, es una cifra que a mí me parece mucho el 0,1, o sea que no es un tema de cuantificar, pero no sabemos todavía cuánto incremento va a suponer, porque lógicamente Pedro Sánchez no lo ha comentado. Depende de cómo computemos el gasto militar. Si hacemos caso al centro de las, por ejemplo, del que yo me fío y además he colaborado y me parece que hacen un análisis muy interesante de lo que realmente se gasta en temas militares en el Estado español, pues estamos en el 1,80% del PIB. Podríamos incluso pensar, siendo bien intencionados, pues tampoco es tanto. Pero no, eso no, eso no va a ser. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitan es activar todavía más programas especiales de armamento de los que ya hay. En el momento actual tenemos vivos 56.000 millones de programas especiales de armamento. De carros de combate, de aviones, de fragatas, de cosas en parte que suponen alimento para empresas importantes de este país, como Navantia, que dan trabajo a mucha gente, y eso es cierto, que dan trabajo a gente en sitios incluso donde gobernamos, como en Cádiz, donde gobierna el compañero Kichi, o en sitios como donde hemos gobernado, como en Coruña, en el mandato anterior. Estamos hablando, por lo tanto, de elementos sensibles, muy complejos, en cuanto a una oposición frontal, cuando no se han dado alternativas. Con lo cual hay aliados ahí que pueden aparecer, en este caso para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista, de una manera bastante sencilla. Y eso también es muy preocupante. 56.000 millones en programas especiales de armamento, pues para que Navantia, Airbus o otras muchas empresas, algunas españolas, otras no, pues hagan negocio con la muerte. Porque esa es la realidad de esos programas especiales de armamento. Y además, sin tener resuelto, aparte ya digo que a mí me parecería mucho un 0,01, con lo cual no estoy hablando de magnitud, pero sí importa la magnitud a la hora de pensar por dónde o de dónde va a salir el dinero. No habréis visto, no habremos visto nadie aquí, ninguna política pública para proteger a las familias trabajadoras de este país que no haya tenido de manera inmediata, no solo mediáticamente, sino también por parte de determinados grupos parlamentarios, a ver de dónde va a salir este dinero, porque esto no es sostenible. No son sostenibles las pensiones, no es sostenible el ingreso mínimo vital, aunque lo lleve Escribá y lo reduzca a la mínima expresión, no es sostenible ningún tipo de asistencia, apoyo, auxilio a los más empobrecidos, a los más explotados. Eso no es sostenible. Incluso con las cláusulas, en este caso fiscales, las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en suspenso, que no se han eliminado. Están solo suspendidas. Imagínense ustedes lo que va a ocurrir cuando ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento vuelva a tener vigencia. ¿Nos vamos a tragar el 2% del PIB? Pues será a costa, en este caso, si así lo hiciéramos, va a ser a costa de esas otras partidas que a muchos y a muchas esas sí nos parecen sagradas. Por lo tanto, incluso aunque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento hubiera considerado que las reglas fiscales jamás van a volver a existir, creo que estaríamos ante un
una verdadera noticia, bueno, pues dantesca, ¿no? Entrar de nuevo en esa cadena de volver a porcentajes del PIB dedicado a armamento, pues de los que tenía Franco. Bueno, pues sería absolutamente un desastre. Bueno, pues detener eso requiere, creo, de análisis fino, de frialdad para poder actuar de manera adecuada y de usar toda la inteligencia colectiva que seamos capaces de acumular para que la gente no opte por el mal menor. Es decir, que hasta haya obreros y obreras de las zonas castigadas por paro estructural durante muchísimos años que no piensen que la mejor solución al final es la que propone Pedro Sánchez. Yo no entiendo que la apuesta, en este caso por parte del PP, y con esto acabo, por parte del PSOE, perdón, sea simplemente aliarse y hacer un ensayo de gran alianza y de gobierno en la sombra para temas serios de Estado, como llamarían ellos. No sé si va por ahí el tema. Lo que sí que estoy seguro es que nos generan una contradicción. Tenemos un problema y, lógicamente, pues por eso decía que ojalá la inteligencia colectiva nos haga abordarlo de manera adecuada. No es sostenible este país con incrementos de gasto militar. Por supuesto, no lo es con políticas monetarias que vuelvan a atosigar o a cogotar a la gente. Imaginaos si a la gente, además de subirle el depósito de combustible y subirle la factura de la luz, además le sube la hipoteca. Pues bueno, pues apaga y vámonos. Por lo tanto, mucho trabajo que hacer, mucha reflexión colectiva que hacer entre todos y todas, y ojalá, pues bueno, pues yo vengo dispuesto también a escuchar muchas cosas a los compañeros y compañeras y a vosotros y a vosotras, pues para poder iluminar un poco los siguientes pasos que demos. Yo lo primero, yo quería centrar fundamentalmente mi intervención no tanto en el análisis de la guerra propiamente dicha, sino en el análisis del impacto de la guerra sobre Europa, que yo creo que es un elemento que está quedando, bajo mi punto de vista, bastante fuera de foco, y creo que las guerras y las crisis siempre son una oportunidad, normalmente para las élites, para un reordenamiento, justamente, y yo creo que estamos sufriendo un reordenamiento del proyecto europeo que ya venía desde hace tiempo gestándose, pero que la guerra es una coartada perfecta para ello, y sobre eso me gustaría hablar, evidentemente, con algunas pinceladas también del propio conflicto, que no lo podemos obviar. El primero es, evidentemente, sin ningún tipo de ambages, la condena a la invasión por parte de Putin. Yo creo que lo hablamos en el anterior foro. Podemos hablar que no es una guerra nueva, que esto viene desde hace mucho tiempo, que hay un contexto de guerra de baja y no tan baja intensidad desde hace años. Se podría hablar de 8 años, pero incluso podrían ser mucho más. Ha habido, previo a esta propia invasión, ya ha habido 14.000 muertes civiles encima de la mesa. O sea, que no es un dato ni muchísimo menos menor. Ucrania ha sido, es y depende de cómo salga la cosa, seguirá siendo un teatro de operaciones de una confrontación interimperialista entre el proyecto oligarca de la Rusia de Putin y los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Yo creo que eso, y evidentemente habría que meter a China en esa misma ecuación. Pero una vez dicho todo esto, yo creo que nada justifica y ni nada puede ser justificador de la invasión y de la guerra que estamos viendo ahora mismo por parte de Putin sobre Ucrania. Eso en un primer término. El segundo término es la defensa y la solidaridad y el apoyo al pueblo ucraniano, y digo al pueblo y no a otros tipos de términos, al pueblo ucraniano y a su resistencia, ya sea justamente armada o en base a la desobediencia civil. Por cierto, que ya hemos visto mecanismos de desobediencia civil también en la propia resistencia ucraniana, que muy pocas veces salen a la luz también en los medios de comunicación.
En tercer término, la solidaridad, como no podría ser tampoco de otra forma, con los antimilitaristas y con el movimiento contra la guerra en Rusia, que aunque tampoco salga tanto en los medios de comunicación, sí que hay un sector, yo no sabría si calibrar, si muy grande, muy pequeño, pero estamos hablando de cientos de detenidos ahora mismo, y yo creo que, y miles. Pero al menos conocemos cientos de detenidos justamente por protestar contra la guerra. Yo creo que esto es un elemento clave en donde, por ejemplo, se ha hablado mucho del apoyo a los refugiados ucranianos y yo creo que es un elemento clave, pero por ejemplo la Unión Europea no ha puesto encima de la mesa la posibilidad de dar el estatus de refugiado a todo aquel soldado que decida desertar, por ejemplo, y sería un elemento clave a poner encima de la mesa. O nadie ha criticado la obligatoriedad militar de no poder dejar salir a los hombres ucranianos del propio territorio ucraniano, ¿no? Yo creo que es un elemento también clave y que cumplen una función justamente en esta confrontación que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Una vez dicho esto, publicaba, y aprovecho para hacer un poco de publicidad, en el diario.es publicaba un artículo justamente hoy que se llama el Parlamento Europeo vota a caminar por senderos de gloria, utilizando, bueno, seguramente todas y todos habréis visto esa magnífica película de Kubrick, de Senderos de Gloria. Yo la verdad es que estaba en el Parlamento Europeo escuchando a Borrell y desde luego era como el general Boulard, con esas exaltaciones, ¿no?, del ardor bélico, hablando en términos históricos, en términos de la nación, la Europa en peligro, esos términos que utilizan todos los que nunca van a ir a la guerra, ¿no?, los que hablan desde sus despachos para que vayan otros a morir con las armas que mandan al frente, ¿no? Yo creo que es un elemento que a mí me ha parecido suficientemente simbólico para utilizarlo y explicar justamente la deriva militarista que estamos viendo en Europa, ¿no? Yo creo que ante la crisis y la guerra, yo creo, y hay que ser honestos, hay diferentes formas de encararla, ¿no? Y hay diferentes formas. Y yo creo que dentro de la izquierda, como decía Carlos, tenemos que asumir que hay pluralidad, incluso dentro de nuestras mismas organizaciones, en temas que una guerra siempre polariza, justamente, o sea, siempre exacerba. El tema de las armas ha podido ser la cuestión más mediática aquí y en otros sitios, pero hay otros muchos elementos que yo creo que polarizan justamente la reacción. Y yo creo que las élites comprenden muy bien esa estrategia del shock y esos discursos belicistas para poder intentar acelerar proyectos políticos que ya estaban encima de la mesa. La Unión Europea lleva mucho tiempo con una crisis de legitimidad y una crisis de proyecto muy importante, acelerado evidentemente por la crisis de la deuda y sobre todo la cuestión del chantaje a Grecia con el tercer memorándum, la crisis de los refugiados. Podríamos ir sumando cada vez crisis que han ido debilitando lo que ha sido la legitimidad y el propio proyecto europeo. El elemento más citado en el Parlamento Europeo el otro día era la unidad. Nunca habíamos estado más unidos. Nunca habíamos estado más unidos. ¿Por qué? Porque ya teníamos un enemigo enfrente para unirnos. Esa lógica, en donde hay un discurso profundamente belicista, esconde la reconstrucción de un proyecto europeo en torno a la remilitarización de Europa, en donde encaja como un guante una OTAN que hasta ahora pasaba en sus peores momentos, por lo menos de proyecto político. De hecho, no había habido momento de mayor descrédito también para la OTAN que justamente la salida a Afganistán y el tipo de salida que realizaron después de 20 años de ocupación de Afganistán. Y estas veleidades militaristas de nuevo cuño que estamos viendo en la Unión Europea no son solo discursos performativos, no solo son machacones discursos en los medios de comunicación, sino que tienen concreciones prácticas. De hecho,
y sobre todo construyen un ambiente de asfixia, de macartismo político, en donde todo aquel que sale del discurso dominante es señalado y es acorralado, ¿no? Yo creo que es un tema, yo lo viví en propia persona el otro día. La resolución del Parlamento Europeo, que supuestamente condenaba la invasión de Putin, condenaba, se solidarizaba con el pueblo ucraniano, era utilizado todo esto, que yo hubiera votado a favor sin ningún tipo de problema, como una excusa para hablar de remilitarización, para hablar del aumento de los presupuestos militares al 2% del Producto Interior Bruto. No es algo que solo pase en Alemania o en España, se ha acordado que pase en los 27 países miembros. Yo creo, y hay estudios que dicen que en España superamos ese 2% del Producto Interior Bruto por todo lo que sería la inversión en armamento escondido, en I+D, en una serie de elementos, pero esto habla de inversión directa. Y de hecho es curioso cómo hablaba Margarita Robles. No hablaba de gasto en defensa, hablaba de inversión. Cuando hablamos de pensiones, son gastos en pensiones. Cuando hablamos de educación, es gasto en educación. Cuando hablamos de sanidad, es gasto en sanidad. Cuando hablamos de militar, es inversión. Las palabras también dicen mucho. Por cierto, en la resolución que se votó en el Parlamento Europeo, si las palabras dicen mucho, 19 veces aparecía la OTAN, 22 aparecía la seguridad y solo 4 aparecía la palabra paz. Es llamativo en ese sentido. Pero no solo hablaba de aumento del presupuesto militar, no solo hablaba del aumento de la cooperación militar, del reforzamiento de la PESCO, del reforzamiento de mecanismos de seguridad conjunta, sino que también hablaba del nuevo papel de la OTAN como gendarme europeo ante la agresión rusa, dándole un papel de primacía en la seguridad europea. Y evidentemente también hablaba de la cuestión del envío de armas a Ucrania, exactamente 450 millones, y lo hacía de una forma muy falaz. Y lo digo porque, me explico, los tratados europeos impiden mandar armas por parte de la Unión Europea, no a este conflicto, a cualquier conflicto del mundo, lo impiden. Porque teóricamente la Unión Europea se construyó como un mecanismo contra la guerra. Esos eran supuestamente los elementos fundacionales. Entonces, en los propios tratados se prohíbe el envío de armas de forma coordinada. Otra cosa es que un Estado decida enviar armas. Eso es otra cosa, ¿eh? Yo digo coordinada, como la Unión Europea, que es lo que se decidió hacer. ¿Qué es lo que se ha utilizado y qué es lo que se votaba en esa resolución? Utilizar un mecanismo que se construyó hace 3 años para un conflicto en el Sahel, que se llama Mecanismo para la Paz, que tiene un presupuesto propio ajeno al presupuesto de la comunitario de la Unión Europea, para mandar esos 450 millones de armas. Mirar lo absurdo. Por el primer acto del Mecanismo Europeo para la Paz va a ser enviar 450 millones de euros de armas a Ucrania. Y eso, todo eso, lo estábamos votando, y algunas personas, seguramente por motivos diferentes, exactamente 13 personas de 750 diputados, votamos en contra. Yo hablé con muchos compañeros y muchas compañeras que me dijeron que hubieran votado en contra. Que hubieran votado en contra. Pero la presión era tan grande. Ese ambiente que hace que incluso estés votando en contra de lo que serían tus principios, si no hubiera ese tipo de presión, no estarías votando lo que has votado, creo que es un ambiente que está increciendo en el conjunto de Europa y que está imbuyendo no solo al conjunto de la sociedad, sino también a las organizaciones y militantes de izquierdas, y creo que es muy, muy peligroso.
y performatea una Europa mucho más autoritaria que la que hemos tenido, mucho más autoritaria, y con una serie de riesgos infinitamente mayores de lo que hemos visto hasta ahora. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora va a reconfigurar esa Europa. Y por eso es tan importante tener el punto de vista. Y uno de los elementos que yo he utilizado, o que a mí me ha parecido importante para rechazar el tema del envío de armas, era también qué Europa configuraba justamente ese envío de armas. Cómo el envío de armas era parte de un engranaje mayor en donde al final están utilizando a Ucrania y a los ucranianos como excusa, como coartada. Y yo creo que eso es verdaderamente terrible, porque hay una pregunta que nos tendríamos que hacer. Hay 66 conflictos armados en el mundo ahora mismo. ¿Por qué la Unión Europea no ha mandado armas a ningún otro sitio? ¿O no se lo ha planteado? Pero es que no solo es que no manden armas, es que normalmente son parte en el conflicto. Muchos de los países, justamente, de la Unión Europea. Y yo creo que es importante, justamente, ver qué intereses, responder y comprender el legítimo derecho del pueblo ucraniano a resistir una invasión, a defenderse por todos los medios que vea. Pero no podemos obviar justamente cómo las élites y nuestros imperios, ¿qué intereses tienen en el tablero de Ucrania? ¿Qué intereses tienen? Y cómo las organizaciones internacionalistas podemos romper justamente con esos intereses imperialistas. ¿Y qué tipo de programa, qué tipo de apuesta política podemos hacer ante uno de los retos más grandes en los que nos habremos enfrentado en décadas? Y yo creo que hay elementos que se pueden poner encima de la mesa. Incluso sin entrar en la dicotomía dentro de la izquierda de quien pueda defender el envío de armas por parte de la Unión Europea o de los países miembros y quien no la defendamos. Que yo no entraría en esa discusión, que muchas veces caen en elementos muy maniqueos, sino veamos, justamente lo digo porque el que defienda enviar armas, no te preocupes que eso ya lo está haciendo Borrell, ¿eh? O sea, que no hay que presionarle mucho para que las envíe. En cambio, creo que hay otro tipo de consignas que tienen repercusión directa sobre el pueblo ucraniano que las élites europeas se niegan a poner encima de la mesa. Pongámosla nosotros. Hay un elemento que, hablando con organizaciones de izquierda ucranianas, ellos te ponían encima de la mesa. La deuda. Hablemos de la deuda ucraniana. Más de 100.000 millones de deuda que ahora mismo asfixian al Estado ucraniano, tanto para su reconstrucción como para su propia resistencia. Ahora mismo, la mayoría de la deuda, FMI y Unión Europea. Propongamos un impago de la deuda. ¿Queremos apoyar al Estado ucraniano? No es algo que no se haya hecho, ¿eh? Por ejemplo, si fue con Alemania. ¿Por qué no proponemos un impago de la deuda? Estamos hablando de que hay que presionar a Putin para sentarse en la mesa y llegar a un acuerdo de alto el fuego para que terminen las bombas. De hecho, yo recuerdo un debate en la radio con Alsina, en Onda Cero, ¿no? Que me decía, la Alsina me decía, pero a ver, ¿cómo has votado en contra de enviar armas? ¿No? Imagínate que tú estás ahí con tu familia y te va a bombardear un caza ruso. ¿No querrías tener un Tomahawk para defenderte a ti y a tu familia? Yo le dije, lo siento, pero no sé usar un Tomahawk. Lo que me gustaría es que no me bombardearan. No tener un Tomahawk para defenderme. Entonces, ¿cómo conseguimos que no bombardeen? Evidentemente, pidiéndole por favor a Putin que se siente en una mesa, no va a pasar. Y ahí entra un debate, que es el tema de las sanciones. Y es un debate también complejo dentro de la izquierda. Yo recomiendo, sin estar totalmente de acuerdo, pero me pareció un enfoque interesante el que hizo Piketty, que no es un izquierdista, ni muchísimo menos, en Le Monde, creo que luego el País reprodujo el artículo, donde hay un concepto que es fundamental. Sanciones sí,
pero no para sancionar al pueblo ruso, sino para sancionar a la oligarquía rusa. ¿Qué significa la oligarquía? Porque eso es otro debate. Piketty decía, ok, cojamos a todas aquellas personas que tengan más de 10 millones de euros en activos y en pasivos. Esos son 40.000 personas en Rusia. Si bajamos a 5 millones, esos son unas 100.000 personas en Rusia. Bueno, ya sabemos que podemos, a dónde hay que centrar esas sanciones, a esas 100.000 personas que son las que se han enriquecido con el régimen de Putin y las que sostienen al propio régimen ruso. Ok, el problema es, además, la oligarquía rusa tiene la mayoría de su dinero fuera de Rusia, con lo cual es más sencillo si quieres golpear a esa parte de la oligarquía. Claro, pero para eso habría que hacer algo que las oligarquías occidentales se han negado a hacer toda la vida de Dios, que es un registro de propietarios reales. Básicamente destapar el tema de las guaridas fiscales. Con un registro de propietarios reales, no solo golpearíamos a la oligarquía rusa, sino golpearíamos a nuestra propia oligarquía. Creo que ese tipo de medidas, que tienen mucho más efecto que, por ejemplo, que la eliminación del SWIFT para los bancos rusos, a los cuales no se les ha eliminado a todos, al primer banco ruso y al tercer banco ruso no se les ha eliminado porque es con los que se paga el gas, claro, a esos no se les ha eliminado, ¿no? Sino que el problema es que el SWIFT no afecta a las grandes fortunas rusas, afecta a las capas medias y a las clases populares rusas. Y yo creo que esto es un elemento fundamental que justamente hay que poner encima de la mesa. Y hay otro elemento, y con esto voy terminando, que me parece también fundamental, que también le tenemos que dar una vuelta, porque es cómo reconfigurar también la Europa que vamos a vivir después de la guerra. Que es, ¿quién va a pagar la factura? Porque es justamente algo que ha esbozado Carlos, ¿no? O sea, la izquierda tenemos que levantar desde ya un plan de choque social ante la crisis aparejada que va a venir. Bueno, que va a venir, que ya está. O sea, porque no solo el aumento de precios. Por cierto, la Unión Europea ya empieza a hablar de control de precios. Pero claro, hay que empezar a hablar de control entonces de sectores estratégicos de la economía por parte de lo público para poder enfrentar una necesaria transición energética que hable de una no dependencia de el gas y el petróleo y el carbón, sin considerar, evidentemente, a la energía nuclear como energía verde, que ha sido la solución que nos ha planteado la Comisión Europea. Ante esto, nos hablan de pacto de rentas el gobierno. Lo que hay que hablar es de aumento de salarios. Lo que hay que hablar es de aumento de la tributación de las rentas altas, no de bajar impuestos, como ha planteado justamente Pedro Sánchez. Creo que poder salir a la ofensiva explicando que van a venir una contracción económica justamente en un momento en el que teóricamente íbamos a salir de la crisis de la pandemia, con lo cual va a tener una doble contracción muy peligrosa en economía, con unos fondos europeos en ciernes que están siendo acaparados en gran... Bueno, están siendo acaparados casi en su totalidad por el IBEX 35 en nuestro país, yo creo que la izquierda tenemos un papel fundamental, que es levantar también un programa de urgencia social ante la crisis. Porque yo creo que el futuro del mundo que vamos a tener ahora mismo se está dilucidando y se está escribiendo en las llanuras ucranianas. Todos sabemos justamente dónde llevan los senderos de gloria. Y conducen a la tumba. El problema es si podemos construir otros caminos. Y yo creo que ahí la izquierda, desde sus diferentes puntos de vista, debemos de construir otros caminos que no transiten justamente esos senderos de gloria, sino que hablen justamente de una Europa más justa, de una Europa en paz y de una Europa que diga no a la guerra. Bueno, yo quería lanzar alguna reflexión en torno a cómo me siento. Porque estos días yo me siento muy estupefacta, me siento
muy preocupada y me siento profundamente triste. Y me gustaría un poco explicar por qué. Estamos en una situación desde hace 20 días en donde Rusia ha agredido militarmente a otro país, ha llevado a cabo una ocupación ilegal, injustificada desde todos los puntos de vista, da igual el pasado, da igual toda esa genealogía del conflicto en Ucrania, todo eso y todas esas explicaciones que hemos recibido durante estas semanas son necesarias, importantes, pero no sirven para no denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que es muy importante que sigamos denunciando la situación de las millones de personas que hoy en Ucrania están sufriendo violencia, están sufriendo miedo, están sufriendo exilio y también las miles de personas que, como decía Miguel, en Rusia están sufriendo represión por luchar por otro mundo posible y por exigir que no haya guerra, que están siendo encarcelados, que están siendo violentados en sus cuerpos, en sus almas y sus corazones, ¿no? Y desde ahí me gustaría recordar pues, a esas 4 millones de personas, o cerca de 4 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares, que no son solo ucranianos, son rusos, son tártaros, son gitanas, personas del pueblo gitano, y son miles de personas migrantes y refugiadas, incluyendo africanas, que estaban en Ucrania, y que están intentando también huir de la violencia y que sus puertas, las puertas de Europa, se están cerrando para todas aquellas que no sean ucranianos de nacionalidad, de un color de piel blanco y de unos ojos azules y de pelo rubio. Y por eso estoy tan triste, porque lo que nos está pasando nos dice muchas cosas, evidentemente, sobre lo que ocurre en Ucrania, nos dice muchas cosas sobre el escenario global, pero yo creo que sobre todo lo que nos dice es mucho sobre nuestra sociedad y nosotras y nosotros. Y yo creo que cualquier reflexión que se haga desde cualquier punto de vista tiene que poner en el centro y sobre todo todo ese sufrimiento, todo ese miedo y toda esa violencia que no solo tienen las personas en Ucrania, sino que tienen las personas en Siria, las personas en Yemen, las personas en Mali, las personas en Etiopía, las personas en el sur de Sudán, las personas en esos 34 conflictos activos que menciona la Escuela de Pau o los 65 que Miguel ha comentado. Y yo lo que me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué este acontecimiento, con la enorme dureza que supone para esas millones de personas, es un acontecimiento que contribuimos a hacer excepcional? Carlos y Miguel han dado algunas claves para entender en parte por qué se ha construido este acontecimiento, la guerra en Ucrania, donde hay responsables. Yo no soy experta en Rusia ni en Ucrania. Yo no soy experta en las relaciones de Rusia y Ucrania, ni soy experta en la genealogía del conflicto. Y sí que creo que hay personas en España, como Carlos Taibo, como Rafael Poch, como Ruth Ferrero, que nos pueden dar claves muy importantes sobre los factores internos en Rusia y Ucrania, en sus relaciones. Y han comentado aquí también Carlos y Miguel factores a tener en cuenta que tienen que ver con la economía en Europa, que tienen que ver con la geopolítica europea. Pero a mí me gustaría centrar mis reflexiones en, sin perder de vista, en por qué construimos esto como un acontecimiento excepcional. Un acontecimiento que si una mira, si damos unos pasos atrás, vemos que la pandemia del COVID también fue el acontecimiento. Y damos unos pasitos un poquito más atrás y resulta que la crisis del 2015 también fue de los refugiados sirios el acontecimiento. Y si voy un poquito más para atrás y voy al 11 de septiembre del 2001 y otro acontecimiento y todos y cada uno de ellos, y otros muchísimos más, se construyen política y mediáticamente como acontecimientos de tal calibre y de tal excepcionalidad que la respuesta no cabe otra que ser excepcional. Y yo creo que una de las cosas que podríamos hacer, y me gustaría traer aquí el recuerdo de uno de mis mejores amigos que nos dejó hace tiempo y que echamos mucho de menos en el mundo de las relaciones internacionales, que es Paco Piñas. Paco nos explicó que
si yo quería ayudar a la gente a pensar sobre el mundo internacional, yo no debería contar verdad. Yo no debería venir a adoctrinar sobre qué es lo que está pasando hoy en Ucrania, en Europa o lo que está ocurriendo en el mundo, sino que yo debería ayudar, y me siento inquieta, preocupada, porque no me siento muy capaz de ayudar a mis estudiantes hoy en la universidad que se preguntan qué está pasando en Europa con la guerra en Ucrania, darles herramientas para pensar desde otros lugares. Me decía un muy, muy buen amigo, que ojalá recuperemos para esto de los activismos políticos de las izquierdas, que él no pretendía hacer teoría cuando escribía, por ejemplo, en los periódicos sobre lo que está pasando en Europa, sino que le gustaba, pensaba, a través de sus relatos y sus conversaciones, intervenir políticamente para incidir en construcción e interpretaciones y posiciones políticas posibles, en un terreno marcado por unos marcos discursivos que, si nos metemos en ellos y no salimos de ellos y no abrimos los horizontes de las interpretaciones políticas de lo que está pasando hoy en Ucrania y en el mundo, pues alguien está ganando una batalla discursiva y, por tanto, está construyendo la realidad desde otros lugares. Durante estos 20 días, lo que más he oído, además de a mucho todólogo que sabe muchísimo hoy sobre Ucrania, Rusia y lo que pasa en el mundo internacional, lo que más he oído es que cualquier posición que se salga del sentido común hegemónico sobre qué está ocurriendo en el mundo, en términos de una guerra entre una potencia autoritaria, sátrapa, entre un personaje irracional como Putin, corrupto, podéis meter todos los adjetivos que queráis para construir identitariamente a quien se está construyendo en ese enemigo que decía Miguel que necesita Europa. Hay un relato, que yo no voy a entrar aquí, que tiene que ver, que lo conocéis mucho seguramente por los medios de comunicación, que tiene que ver con eso que dice el realismo, ¿no? El mundo se explica por un tablero de juego en donde las personas que están sufriendo en Ucrania, en Rusia y en otros lugares del mundo no importan, porque hay unos actores, las grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos y Europa, que están en sus luchas geopolíticas y económicas jugando en ese tablero de juego en el que llevan mucho tiempo. Ese es un relato que cosas nos cuentan, pero que yo creo que tiene muchos problemas que no voy a poder abordar aquí. Hay otro relato que proviene de eso que algún autor dice que es la otra gran escuela de las relaciones internacionales, el liberalismo, que construye la idea de que aquí hay una guerra entre un dictador y una Europa liberal, democrática. Unos Estados Unidos, Europa, cuna de los derechos humanos, la democracia, y que lo que está en lucha es la defensa del derecho de un pueblo, que lo tiene, a la autodeterminación. Del derecho de un pueblo a luchar contra la tiranía, del derecho de un pueblo a luchar contra la ocupación. Y yo me pregunto, ¿por qué esta Europa y esta estructura político-mediática global no plantea así las cosas cuando se produce la intervención de Estados Unidos en Afganistán y en Irak, la intervención de la ocupación militar desde hace muchas décadas de Israel en Palestina, lo que está ocurriendo en Arabia, en Yemen y con todos estos actores aliados, aquí parece que no son, no se sabe qué? ¿Por qué entramos en ciertos relatos provenientes que construyen identitariamente el mundo, construyendo unas fronteras morales y culturales que son profundamente peligrosas y que además llevan mucho tiempo? A mí me gustaría intentar cambiar de gafas. Las gafas del realismo, algunas cosas dicen. Las gafas del liberalismo, pues yo creo que hay muchas sombras y muchas cegueras que desde los estudios decoloniales se vienen manifestando, pero que permean en los relatos y en las voces de muchas personas cuando seguimos planteando la idea de que es ahora cuando Europa está tomando decisiones para ser más beliciosa. Ah, es que antes no lo era. Es que antes Europa no ha sido, desde su origen, profundamente bélica en su política exterior en el conjunto del continente africano. Es que Europa no lleva décadas
enviando soldados y vendiendo armas en Mali, en Sudán, en la República Centroafricana, en Siria. Es que España es la octava potencia armamentística del mundo. ¿Es ahora que se vuelve bélica, que se pone a militarizarse porque hay una ocupación de un dictador que está atacando a un pueblo libre? Yo creo que quizás no tengo la verdad, porque no hay muchas verdades en este mundo. Pero desde otras gafas, desde otros relatos, pues me gustaría plantear algunas ideas. Porque yo creo que para poder ensanchar y construir interpretaciones y posiciones políticas posibles, necesitamos salirnos de los marcos interpretativos que desde la hegemonía cultural también nos atraviesan a todas y todos nosotros. Marcos discursivos que, por ejemplo, nos hablan y nos colocan siempre en el paradigma estatocéntrico, en donde yo tengo que analizar quién tiene poder hoy en el mundo para analizar a las grandes potencias y ver China, Estados Unidos, Rusia. Quienes consideren que este marco interpretativo nos ayuda a entender cómo funciona hoy el poder, al menos me gustaría lanzarles dos reflexiones. Me parece que puede ser interesante lo que nos aporta esa forma de mirar el mundo a través de la idea de que lo importante es que analicemos a esos elefantes que se están matando. Bueno, elefantes pobrecitos, los elefantes no. Es que no sé qué animal utilizar, porque no debería usar a ningún animal, excepto a los seres humanos, que son los verdaderos depredadores del planeta y de todo lo que le mueve, y no los elefantes. Bueno, pues esas potencias que se están ahí peleando, al menos una única reflexión proveniente, por ejemplo, de otras gafas, que son las del constructivismo social. Estos actores, que parece que actúan por su interés nacional en términos racionales, sin que les importe nada, son actores a los que las ideas, los imaginarios sociales, la reputación, lo que es apropiado y no es apropiado, les importa. Y por tanto, cuando nosotros analizamos los escenarios que tienen por delante Putin, el gobierno de China, el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea, no deberíamos dejar de interpretar lo que pasa teniendo en cuenta que a todos estos actores viven en una sociedad internacional donde tenemos la capacidad, entre todas y todos, de decir que hay cosas que son inaceptables, que hay cosas que son hoy en día inaceptables. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, tenemos los instrumentos del derecho internacional. La Carta de Naciones Unidas hablaba de la prohibición absoluta del uso de fuerza armada en las relaciones internacionales. ¿Por qué decimos que el pacifismo es naif, es utópico, no dice nada, no es algo que está en la realidad? El derecho internacional dice que la resolución de los conflictos se tienen que hacer de manera pacífica. El derecho internacional dice que está prohibido usar la fuerza armada en las relaciones internacionales. Y no hay más excepción que la legítima defensa y más excepción que un sistema de seguridad colectivo muy complejo. Pero a todos estos actores les mueve lo apropiado. E igual que en el pasado hubo mucha gente que luchó contra la trata de seres humanos, que luchó contra la colonización, hoy, aquí y ahora, tenemos que alzar la voz para defender la paz. Para defender la paz no entendida como el envío de soldados o el venta de armas, porque desde hace muchas décadas las élites político-económicas del mundo, desde otros paradigmas, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, Alemania, que no es hoy cuando ha roto el mito de la compra de armas o del aumento de sus presupuestos militares, llevan décadas y cada acontecimiento que ha ido ocurriendo, la guerra de Irak a principios de los 90, los atentados del 11 de septiembre, la crisis de los refugiados, la guerra en Afganistán, cada acontecimiento, la pandemia del COVID, para que la unidad de emergencias militar sea la que gestione la vida en lugar de los médicos y el sistema sanitario. Todos estos marcos discursivos, creo que hay elementos importantes a tener en cuenta que tienen que ver con lo que nos puede hoy en día,
los consensos existentes en el sistema internacional y en la sociedad internacional para denunciar los crímenes de guerra, los cometa quienes los cometan en cualquiera de esos 65 conflictos armados que existen, no solo en Ucrania. La defensa del derecho al asilo y el refugio, no solo de la población ucraniana, pero tenemos la oportunidad que ahora, porque son blancos, porque son europeos, porque son rubios y ojos azules, nos atraviesa como sociedad el racismo para ver fronteras culturales que hace que nuestra sociedad se conmueva, abra sus puertas, recojan ayuda humanitaria y dinero todo el mundo para defender a la población ucraniana, lo que tenemos que hacer es aplaudir y a continuación expandir los horizontes e insistir que aunque sean coherentes Europa y que tenga otra política migratoria, porque aquí había población migrante ucraniana, aquí había mujeres víctimas de trata, aquí había mujeres ucranianas trabajando en el servicio doméstico en condiciones, en las condiciones que tenemos las personas que nos cuidan. Y no son solo ucranianas, son latinoamericanas, son africanas, ergo, ensanchemos las interpretaciones políticas posibles y además de denunciar, que hay que denunciar, el racismo de la respuesta que en Europa se está dando a lo que ocurre, para colocar en el centro del debate que Ucrania es un ejemplo más de todos esos 65 conflictos y que nos debemos, ética y moralmente, debemos luchar contra las fronteras culturales que hace que en mi entorno inmediato, en mi familia, en mis amigas y amigos, esta guerra les toque el corazón y que sufran la violencia de las personas que están huyendo de Ucrania. Pues expandamos los horizontes para que empáticamente entiendan que hasta ahora han estado viendo al otro lado de una línea abismal a esas millones de personas que sufren esas otras guerras. Porque Ucrania y esas otras 65 guerras son guerras que no están pasando lejos de aquí. Me decía una amiga, no, si es que lo de Ucrania es aquí al lado. Y le digo, ya, ¿y lo del Sahel? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no es? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Qué es lo que nos atraviesa? ¿Qué hace que no sea lo mismo el sufrimiento de una persona en Siria, el sufrimiento de una persona en Palestina, el sufrimiento de una persona en Mali, que el sufrimiento de una persona en Ucrania? Hay ahí unas fronteras construidas sobre las que tenemos que trabajar porque no atraviesan solo a nuestras élites político-económicas, capitalistas, neoliberales, patriarcales, ellas racistas. Nos atraviesan a todas y todos como sociedades. Porque cotidianamente, al otro lado, como dice Bonaventura de Sousa Santos, de la línea abismal, las mujeres que trabajan en el servicio doméstico en este país y cuidan, nos cuidan, cuando estamos enfermas y enfermos, a nuestras niñas y a nuestros niños. ¿Qué empatía tenemos cotidianamente a esas mujeres ucranianas que están al lado nuestra, cotidianamente aquí? Ellas y nosotros, al otro lado de esas líneas abismales, la gente en Ucrania y la gente en Rusia, estamos todas y todos inmersos desde otro paradigma, y con esto ya acabo, me queda un minuto. Todavía no había llegado a los paradigmas que a mí más me interesan de las relaciones internacionales. Estoy todavía discutiendo con el paradigma estatocéntrico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desde otros paradigmas, ¿no? Hoy en día hay, el otro día leí un artículo de un supuesto experto en relaciones internacionales que decía que hay dos escuelas para explicar el mundo internacional, el realismo y el liberalismo. Y yo decía, madre mía, la de 40 años de ríos de libros escritos por el postestructuralismo, la teoría crítica de relaciones internacionales, los feminismos, los estudios críticos de seguridad. Silenciar los otros relatos, silenciar las otras interpretaciones políticas sobre lo que está ocurriendo es uno de los mecanismos más importantes que tiene hoy el poder. Y el otro mecanismo es la construcción de esas fronteras morales y culturales que nos atraviesan. Si yo me coloco en el paradigma de otras muchas escuelas de relaciones internacionales, le vamos a llamar paradigma estructuralista, en honor a aquellos neomarxistas iniciales, pero hoy en día son tantas las gafas que el mundo y el poder no lo ven en términos de Estados Unidos contra Rusia, Rusia la OTAN, China,
sino que están hablándonos, por ejemplo, desde el ecofeminismo, de que hay una estructura, un ensamblaje de poder dentro de la cual está la élite política europea, la élite política china, la élite política rusa, la élite política estadounidense, todo ese ensamblaje de poder que es capitalista, que es neoliberal, que es profundamente patriarcal, que es que no analizamos los impactos que está teniendo esta y las 365 guerras sobre las mujeres. ¿Dónde está la violencia que pueden estar sufriendo hoy las mujeres en Ucrania, o las mujeres refugiadas, o las mujeres que están en Rusia sufriendo la represión? ¿Cuánto estamos hablando de los impactos diferenciados de género de cualquier proceso de militarización que tiene, como está haciendo Europa, militarizándose más y más y más de lo que ya llevaba mucho tiempo haciendo? Y desde hace muchas décadas esa estructura de poder está en guerra. Está en guerra contra la vida, está en guerra contra los ecosistemas y contra el planeta y contra la inmensa mayoría de la humanidad. Y en esa guerra, cuando hablamos de lo que le pasa al gas, a la energía, al trigo de Ucrania, no nos deberíamos olvidar de que hoy en día este modelo socioeconómico global, en donde uno de los nichos centrales del capitalismo actual es ese negocio de la seguridad, porque sustrae, roba de los contribuyentes de determinadas zonas de ese sistema mundo capitalista, desvía el dinero, que podría ser, como decía Carlos, para sanidad, para educación, todo eso que es inversión y que no es gasto, como Miguel nos contaba. Toda esa estructura de ese capitalismo no solamente es el negocio de la seguridad, es todas esas industrias extractivas que sostienen la vida de unos pocos a costa de acabar con el planeta. Y que cuando hablamos de transición, o cuando hablamos de un plan de recuperación o de un plan de guerra, de lo que tenemos que hablar es que no necesitamos más gas, no necesitamos más petróleo, no hay suficiente gas, petróleo y recursos naturales para sostener el brutal metabolismo de este sistema que está en guerra desde hace décadas con la inmensa mayoría de la humanidad. Y que tenemos que ensanchar los horizontes de las interpretaciones políticas. Y que tenemos que cuestionar que no haya cientos de miles de millones de propuestas concretas en lo económico, en lo social, en lo ecológico, en cómo sostener la reproducción de la vida sin acabar a través de la violencia y de la guerra con millones de personas en todo el mundo. Creo que cuando una de las oportunidades que tenemos, y con esto acabo, quizás, no lo sé, yo hice una tesis doctoral sobre la guerra justa en la década de los 90, y una de las conclusiones que saqué en aquel momento, pues estaba el genocidio de Ruanda. Eso no era un acontecimiento, ¿no? La guerra en Ucrania, estamos hablando de 15.000 muertos, en su inmensa mayoría combatientes, no por eso con más derecho a la vida que el resto. Y en 1994 había un genocidio en Ruanda. ¿Cuántos nos acordamos de aquello? Bueno, en esta sala a lo mejor un poquito, pero si nos vamos a gente que viene a clase en la universidad. Y entonces yo me dediqué 5 años a debatir sobre la guerra justa. Y mientras yo le daba vueltas a la guerra justa y pues tenemos que intervenir para defender cuando hay un genocidio, ¿qué estaba pasando? Mientras yo estaba entretenida horas y horas a pensar si el derecho a la lucha contra la rebeldía, el derecho a la rebeldía, a luchar contra la tiranía, ¿qué estaba ocurriendo? Pues que el capital estaba en guerra con la vida y que el hablar de guerras justas justificó y legitimó la reinvención de la OTAN. La OTAN no sé para quién estaba moribunda, pero en la década de los 90, en Kosovo y en Libia, de moribunda, nada. Estaba perfectamente activa en el proceso de controlar y de facilitar los procesos de acumulación y acaparación por desposesión del centro de este metabolismo, que, insisto, eso sí que está en guerra.
y deberíamos buscar maneras de resistir que no sean entrar en callejones sin salida sobre entramos o no, vendemos armas o no a Ucrania, sino resituando el acontecimiento en la historia de una humanidad sufriente que también percibe a Europa desde otros lugares del mundo y percibe a esta estructura político-mediática global viendo las profundas costuras racistas con las que estamos respondiendo hoy ante este acontecimiento. Y les debemos a esas millones de mujeres y hombres en todo el mundo que llevan muchos años luchando por su vida y por una vida digna, les debemos resituar el acontecimiento en una amplia mirada que nos permita ver también el sufrimiento de muchas más personas. Gracias. Bueno, yo parto de... De que, bueno, han sido muy interesantes las intervenciones, obviamente, ¿no? Pero, en fin, yo creo que se puede compartir, ¿no? Evidentemente, la denuncia de la doble moral, todos los aspectos que habéis señalado del nuevo escenario global, ¿no? Pero quiero recordar que, por ejemplo, para hacer un poco de publicidad, en Viento Sur hemos publicado recientemente una entrevista con dos miembros de la izquierda ucraniana, ¿no? Y ellos decían, queremos solidaridad, una solidaridad por abajo, ¿no?, distinta de la falsa solidaridad que nos están dando los gobiernos, ¿no? Entonces yo creo, de los gobiernos occidentales, ¿no? Entonces yo creo que es importante... hablar de cuál es el discurso de Putin, ¿no? Es decir, el discurso de Putin, aunque ahora pues, se pueda llegar a una tregua o a algún tipo de acuerdo, el discurso de Putin es un discurso que no va a desaparecer después del desenlace de esta guerra. Es un discurso pannacionalista ruso, imperialista, de extrema derecha, y por lo tanto, desgraciadamente, lo que está generando es un sentimiento de miedo, porque se ha hablado mucho del miedo, pero ahora mismo, con esta guerra, los que más miedo tienen son las gentes de Ucrania, la gente de Rusia y la gente de los países vecinos. Entonces yo creo que es importante demostrarles a ellos que queremos solidarizarnos, ¿no? Es decir, yo creo que podemos denunciar toda la hipocresía, toda la doble moral, todo lo que queramos. Eso ya lo sabemos. Pero en un espacio de izquierdas como este, creo que es importante que busquemos las vías. Evidentemente está lo que ha dicho Miguel, lo de la anulación de la deuda externa es una cuestión fundamental a plantear. Obviamente es clave. Pero claro, para que puedan, utilizar el dinero que les puede ahorrar el pago de esa deuda, pues claro, lógicamente necesitan crear un escenario, por lo menos de ausencia de guerra, no diría yo de paz, ¿no? Porque paz sin justicia pues sigue siendo una paz precaria, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido yo creo que desgraciadamente... todavía hay una incomprensión por parte de la izquierda occidental, es decir, la izquierda occidental corre el riesgo de ser occidentocéntrica, es decir, de no ponerse en el lugar de la gente de esos pueblos del este, ¿no? Y particularmente, por supuesto, del pueblo ucraniano, ¿no? Y desgraciadamente la imagen que tiene la OTAN para esos pueblos vecinos, estamos viendo ahora Moldavia, por ejemplo, pues claro, es una imagen desgraciadamente muy distinta de la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces hay que entenderles en este sentido, ¿no? Entonces por eso yo, para acabar, para no enrollarme, creo que es importante también decir no a la guerra, pero que el no a la guerra no sea incompatible con el no pasarán. Es decir, hay que apoyar la resistencia armada y no armada que está desarrollando el pueblo ucraniano y que se ha cargado la estrategia inicial de Putin, que era la guerra del relámpago, ¿no? Entonces podemos discutir luego
que no nos fiamos de la Unión Europea y mucho menos de la OTAN para que envíe armas allí, pero desde luego defender el legítimo derecho a la autodefensa y que, bueno, pues que ellos vean, evidentemente, cómo pueden conseguir, estoy hablando de la población civil, no de la banda de extrema derecha azov ucraniana, ¿no? La población civil, ellos vean las mejores formas posibles y que para eso pues también busquemos vías por abajo distintas de las institucionales y de los gobiernos occidentales. Sí, hola. De acuerdo con esto que ha dicho Jaime, de que efectivamente lo que tenemos que procurar sobre todo es el derecho de autodeterminación del pueblo ucraniano, insistir en que no pasarán. Es decir, ahora, el no pasarán es bastante difícil de conseguir si lo dejamos en manos de si hay conflicto bélico o no hay conflicto bélico al final. No lo habéis citado, pero a mí me da un cierto miedo. Yo no creo que a Putin le haya fallado la guerra relámpago. Yo creo que la idea de Putin es hacer un corredor, es decir, alrededor de toda Ucrania, teniendo como quizás último objetivo Kiev, y es posible que se plantee otro Afganistán. Me parece que era anoche o antes de anoche cuando estaba leyendo a Noam Chomsky y decía que un Afganistán de Ucrania para Rusia sería, o sea, lo de Afganistán comparado con lo de Ucrania, pues para Rusia podía ser pues una merienda en un picnic en un parque, es decir, o sea, que esto iba a ser una cosa absolutamente más duradera y mucho más terrible, ¿no? Entonces, yo creo que la opción sí que debería venir, no tanto, es decir, por parte de la OTAN, aparte de que la Unión Europea hiciera todos los esfuerzos que hemos dicho, estoy de acuerdo con lo de la deuda pública, estoy de acuerdo con mantener los corredores humanitarios, estaría dispuesta incluso a intervenir las 120.000 toneladas de carbón que han llegado hoy al puerto de Algeciras provenientes de una empresa rusa, que no se sabe muy bien o sea, quién es el beneficiario de esas inmensas toneladas de carbón, pero lo que quiero decir es que Europa creo que lo que tendría es que insistir en que en las soluciones diplomáticas consiguiéramos que Ucrania llegara a ser una nueva Austria, es decir, que hubiera un territorio, o sea, absolutamente independiente de la OTAN y de los grandes monstruos que rodean, y que, bueno, pues puede extenderse, puede ser Austria, como actualmente es Finlandia, o como podría ser Suecia, si los intereses imperialistas de Putin fueran avanzando cada vez más. Y que eso es un esfuerzo europeo y que la vía diplomática tendría que ir pues precisamente por intentar que Ucrania tomase ese camino del máximo alejamiento posible de la OTAN y por supuesto de sus posibles apoyos. Que sobre el rearme de Europa, que se está hablando desde el punto de vista del presupuesto de defensa, pero pregunto que si también se está pensando las consecuencias que va a tener a nivel ideológico en la sociedad. Que eso, que se vuelva a convertir en aceptable la guerra o simplemente una carrera en lo militar o como Estados Unidos, que se fomenta la participación en las Fuerzas Armadas como parte de la vida ciudadana. He seguido muy atento a las exposiciones de estas tres personas que me interesa mucho su opinión. Sí. Y hay un elemento, como citaba Miguel, que cuando hay debates como estos, en los que se profundiza bastante en el aspecto moral, ideológico, político de los conflictos, que se deja un poco aparte, como es la situación real de lo que está pasando ahora. Ahora mismo, el ejército de Putin está lanzando misiles, los famosos Tomahawks, esos que Miguel no sabe utilizar, sobre la gente de Ucrania. Partimos de la base de que la defensa de Ucrania es una defensa justa, la guerra justa que decía Iciar, que esa guerra hay que apoyarla. Damos por perdida la guerra en favor de Putin porque evidentemente con el ejército que tiene Ucrania no se puede enfrentar a él. Y si no es así, ¿por qué le ponemos pegas y cortapisas al envío de armas a Ucrania? La única vía, me parece desde mi punto de vista, que tiene Ucrania para poder defenderse de Putin, no sé en qué medida
se pueda lograr eso, habida cuenta de la diferencia tan abismal entre un ejército y el otro, pero la única vía, la única posibilidad que tiene Ucrania de defenderse de Putin es a través de nuevas armas, dejando al margen la legalidad de Putin, la legalidad de Ucrania, en fin, de la corrupción que hay en Ucrania. La situación del ucraniano de hoy, que le están bombardeando su casa, o del niño que le enseña a su mamá, como veía hoy en Internet, su cepillo de dientes que pasaba por la boca porque ya no tenía crema que ponerse. Ese elemento no se soluciona con armas de ahora mismo. Quiero decir, no se combate con armas a las que en principio por ideales todos nos oponemos. Para mí no. O sea, y esa es la gran diferencia. O sea, yo creo que hay varios elementos. Yo defiendo la legítima defensa del pueblo ucraniano en contra de la invasión, sí. Y lo defiendo tanto por el tema de las armas, o sea, que tomen las armas para defender, como del tema de la desobediencia civil, que en algunos casos incluso ha sido más útil que el tema de las armas. Lo digo también para tenerlo en cuenta en diferentes tipos de ocupación. Eso lo primero. Segundo, para mí el tema de las armas no va en contra, o sea, el no envío de armas por parte de países de la Unión Europea y de la OTAN no va en contra o contra la legítima derecho del pueblo ucraniano a defenderse. No va contra eso. El problema es, y yo creo que aquí hay una serie de elementos, es que tú decías, ¿cómo acabamos con el conflicto? ¿Enviando más armas? Yo creo que no. Y esa es la diferencia, o una de las diferencias importantes. Y de hecho, no lo he dicho yo, porque yo no soy un experto militar, ni sé usar un Tomahawk, no sé si aquí los del resto de la mesa o de la sala sabemos utilizarlo, yo no, pero si atendemos a lo que han dicho expertos militares en la materia, ahora mismo enviar armas a Ucrania no va a significar justamente declinar la balanza hacia la victoria ucraniana. Lo que puede hacer es empantanar la guerra, ¿no? Que decía justamente un general, ¿no? ¿Esto qué significa? Primero, y hay otros expertos que hablaban justamente de esto, el problema de Ucrania no son armas, no son Tomahawks. El problema de Ucrania es controlar el cielo, es controlar el espacio aéreo ucraniano, que no lo controla. Y para eso lo que está mandando la Unión Europea es totalmente inservible. Es más para empantanar la guerra, o sea, para generar más bajas en Putin, pero no para declinar la guerra. De hecho, si lo estamos viendo, Zelensky lleva bastante tiempo sin pedir armas, ¿eh? Zelensky no está pidiendo armas a día de hoy, mayoritariamente. Lo que está pidiendo es la intervención de la OTAN. Claro, lo que está pidiendo es, oye, lo que nosotros necesitamos es un control aéreo. Claro, ¿qué supone esto? Y eso nos lleva a un debate. ¿Estamos ante una guerra de liberación nacional? Sí, porque hay una ocupación imperialista, pero también estamos ante una confrontación interimperialista que puede ir a más. Que puede ir a mucho más. Y el problema es, ¿qué solución damos ante esto? La opción de Borrell, que decía en su discurso, nadie puede invocar la resolución pacífica del conflicto. Nadie puede invocar la resolución pacífica del conflicto. Nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. ¿Quién es el que no está a nuestro lado? Este es el responsable de la diplomacia europea. No es... ¿Quién no está a su lado? Los que no defienden justamente la entrada de la OTAN en el conflicto, los que no defendemos el envío de armas, los que defendemos la vía diplomática para el acuerdo. Claro, y eso es lo que yo intentaba trasladar en mi intervención. Sería naif pensar que Putin se va a sentar en la mesa a dialogar si no hay una presión. Algunos pueden pensar que la presión viene de enviar armas a costa de miles de muertos ucranianos, utilizando la Unión Europea
como carne de cañón a los ucranianos en su guerra interimperialista con Putin y Rusia. Y otros pensamos que a lo mejor es más útil para debilitar a Putin cargarse a su base política, a lo que sostiene al régimen de Putin, a la oligarquía rusa. Y por eso decía, sanciones sí, no al pueblo ruso, sino a la oligarquía. Creo que eso a día de hoy es mucho más, presiona más a Putin que los 450 millones de armas que ha mandado la Unión Europea a Ucrania. Y hay otro elemento que para mí es fundamental. La Unión Europea está dispuesta a mandar armas, pero no está dispuesta a hablar de las sanciones a la oligarquía rusa de la que estábamos hablando. ¿Por qué? ¿Y por qué? O sea, a mí eso también me lleva justamente a una conclusión. ¿Por qué no están? Porque muchas de esas medidas afectarían también a la oligarquía europea. Y eso es también lo que nosotros tenemos que pensar. Para mí, el gran elemento es cómo conseguimos que pierda Putin sin que gane la OTAN. Para mí ese es el elemento clave. ¿Cómo conseguimos eso? Y eso es a lo que le debemos de dar la vuelta desde mi punto de vista desde la izquierda. Porque sería un desastre simplemente una pérdida de Putin en Ucrania si eso conlleva una victoria y un rearme del proyecto político de la OTAN y de la remilitarización de Europa. Claro, eso tampoco no convendría ni a nosotros ni a la paz entendida a nivel general. Por eso creo que ahí es donde hay que darle una vuelta, y yo creo que la remilitarización va mucho más allá simplemente del tema del gasto. Y ahí está la idea del ejército europeo, que es un elemento también fundamental. El propio Macron lleva tiempo hablando, no solo Vox, como decía ahora Jaime, sino el propio Macron habla de recuperar la mili en Francia, el servicio militar obligatorio. Es algo que se está poniendo, o sea, que está encima. Incluso, para mí, el elemento belicista es el elemento macartista que está imbuyendo el debate público en Europa. Y eso, en los países cada vez más cercanos al conflicto, es cada vez más asfixiante. O sea, en países de Europa del Este, hablar bien de Putin, ¿qué significa hablar bien de Putin? A lo mejor es no hablar bien de la guerra, no se sabe, porque es un algo tan etéreo, supone en República Checa 9 años de cárcel. Claro, o sea, ¿qué es esto? O sea, este ambiente que también se está generando es muy, muy conflictivo. Y sobre todo el ambiente paranoico. En los colegios en Bruselas se habla de dar yodo a los niños y que lo firmemos los padres, que aceptemos dar yodo a los niños por problemas nucleares. Ese ambiente aterroriza a la población y permite que transijamos, es una teoría, una estrategia del shock que permite que transijamos con cosas que no transigiríamos de forma normal. Nada, voy a intentar ser muy breve. Yo no tengo ni idea de cuestiones de estrategia militar. Y sinceramente, podría decir alguna cosa sobre lo de la venta de armas en relación, porque creo que para poder debatir sobre la oportunidad, legitimidad de dar armas al gobierno de Ucrania, pues necesitaríamos tener un poquito más de información sobre cuestiones militares que tienen que ver con esas armas, para qué pueden servir, si realmente van a conseguir algo o no. Porque esa discusión se tuvo a principios de los 90, ¿no? Entramos en una situación donde se está produciendo una grave violación de derechos humanos, o entramos en una situación donde un pueblo está luchando contra una tiranía. No es debatir sobre si entramos o no, y la legitimidad o no de esa entrada, sino para qué eso sirve. Y entonces yo no soy experta, pero bueno, Miguel dice, hay expertos que nos están diciendo que no parece que eso sea un mecanismo que realmente vaya a ayudar a acabar con esta ocupación militar profundamente ilegal de Rusia. Ergo, yo ahí no voy a entrar, aunque podría dar mi opinión personal sobre por qué
Y dice, Jaime ha dicho, si todos lo sabemos, eso es lo del rasero, pero aquí y ahora, ¿qué hacemos con Ucrania? Y digo, bueno, pues por ejemplo, si estuvierais pensando que es importante, interesante, dar armas a la gente para que luche contra una ocupación militar o contra alguien que les está haciendo mucho daño, ¿estáis dispuestos aquí y ahora también a dar armas a Palestina, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Yemen, en Mali, la República Centroafricana? ¿Por qué son diferentes esas situaciones? Ergo, si consideramos que el mecanismo de vender armas o dar armas para que la gente luche, porque es muy interesante, durante las últimas décadas discutimos sobre si existe el derecho a una guerra justa en las relaciones internacionales. Pero lo que era el derecho a la lucha armada en defensa de la libertad dentro de un país, todos se convirtieron en terroristas, criminales. No se les podían llamar movimientos de liberación nacional. Hasta Mandela era un terrorista. Ahora volvemos a usar ese lenguaje en este caso en concreto. Pues yo no creo que todos, Jaime, lo sepamos. Creo que seguimos atravesados profundamente por esos dobles raseros y que nos los tenemos que trabajar. Yo creo en el que la gente en todo el mundo lleva mucho tiempo luchando en defensa de lo que considera justo, en defensa de sus derechos, en defensa de la libertad, en defensa de la autodeterminación de los pueblos. Y yo apuesto, viendo evidencias históricas, donde la resistencia pacífica, donde la desobediencia civil, donde el accionar de millones de personas consiguió acabar con el yugo colonial, consiguió acabar con muchas cosas que ejercían una enorme violencia armada contra la gente. Ahora, quienes consideréis que por encima de todo está eso que llamamos la autodeterminación del pueblo de Ucrania, que a mí me gustaría saber quién es el pueblo de Ucrania, cómo les hemos preguntado a todas y a cada una de las personas que conforma esa diversidad multicultural que está en Ucrania, entre ellas un 17% de población rusa, algunas de las cuales han votado en referéndums que quieren otras cosas, y que en ese contexto es donde se está articulando los discursos esos ultranacionalistas de Putin, que Putin, además de ser de extrema derecha, tiene un proyecto ultranacionalista que cala no solo en la élite político-económica petrolera rusa, sino en amplios sectores de la población rusa, igual que aquí calan los discursos nacionalistas y los imaginarios de la gente que se construyen sobre fronteras identitarias que expulsan al otro lado a quienes no conforman esa identidad nacional. Esa frontera no está, no solo es hablar del pueblo ucraniano. ¿Quién es el pueblo ucraniano? ¿Quién es el pueblo ruso? ¿Quién es Europa? Pues es que eso está atravesado por múltiples estructuras de violencia. Y yo a lo mejor, o no, consideraré quiénes son los... ¿Qué significa la autodeterminación de los pueblos? ¿Quién es el pueblo que tiene derecho a la autodeterminación? Y cuando hablamos de quién es Putin y que es naif pensar que Putin se va a sentar en la mesa, a mí me parece interesante que algunas gafas nos dicen que tenemos que escuchar los discursos, no para justificar. Igual que yo no voy a justificar el discurso de Putin, tampoco voy a justificar los discursos que usó Estados Unidos para intervenir en Afganistán o en Irak, o el discurso que está usando Arabia Saudí para bombardear a Yemen. En escuchar esos discursos nos ayudan a entender los contextos político-discursivos, los imaginarios de la gente. Y Putin tiene unos argumentos. Y esos argumentos, para algunas gentes, son o no legítimos. Y lo que está haciendo Putin tiene mucho que ver con lo que se hizo en Kosovo. Porque están debatiendo justamente sobre quién tiene derecho a la autodeterminación. ¿Quién es el pueblo en Ucrania, en el norte, en Crimea o en el resto, que tiene derecho a decidir si quiere estar en la OTAN, si quiere estar con el pueblo, con Rusia? Todo eso es muy complejo. Yo no soy especialista, pero lo que sí que tengo claro es que estamos reconstruyendo a Putin usando criterios diferentes a los que usamos para explicar el comportamiento del resto de todos estos actores políticos. ¿No? Yo creo que tenemos que pensar también más allá, diríamos, de los sentimientos humanos que nos invaden y que nos atraviesan, y que eso debe ocurrir. Y yo comparto completamente lo que ha comentado Ichiyar. Pero daos cuenta, no es solo entregar armas, sino
¿por qué entregas las armas? Porque claro, si nos creyéramos el mensaje buenista de que entrego armas para defender a la población civil, pero es que eso no es así. O sea, las armas que van de ese fondo para la paz, o las armas que está pensándose si enviar de una manera o de otra en forma de aviones Estados Unidos, buscan algo muy determinado y no es proteger a la población civil. De hecho, si esa fuera la intención, el arma más poderosa en el momento actual es la acción no violenta. Es así, porque la tolerancia de las sociedades occidentales, de las europeas en general, pero también la de Estados Unidos, no soporta una matanza como la que puede realizar con su poder de fuego el ejército ruso. O sea, el ejército ruso se contiene, como todos los ejércitos en los últimos años. Es decir, todos los que tienen una potencia de fuego muy importante. ¿Por qué? Decíamos, están enviando misiles, esos misiles, diríamos, desde aviones o desde barcos. Bueno, estamos hablando de una potencia de fuego limitada. La capacidad que tiene el ejército ruso para poder haber devastado completamente Kiev es, yo que tampoco soy experto, pero algo he leído, y sé que los Tomahawk salen de barcos y de aviones y no los puede disparar Miguel ni aunque supiera, porque no puede con ellos. Y mira que está grandote como yo, pero no puede con ellos. Pero un RPG de esos, que parece que sí que es portátil, tampoco arregla el problema de la población civil. Si de verdad queremos parar la sangría de civiles, bueno, pues creo que cualquier otra opción es preferible. Por lo tanto, la utilidad, un poco que habéis indicado desde la mesa, de parar esa sangría, pasa por otro tipo de medidas y en ningún caso las armas. Comparto elementos que algunos habéis apuntado. Bueno, también decías, Miguel, lo del tema de la deuda. No dudéis que la deuda ucraniana va a ser cancelada en una gran parte. Eso no va a tener ningún problema el capital europeo. El problema, ojalá evolucionara a que de verdad pagasen los que nunca pasan por caja en las guerras. Y son esas grandes fortunas. Pero quitar el velo de la propiedad accionarial de las empresas, eso supondría un cambio gigantesco en lo que es la economía global. Ese paso no lo van a dar. Yo estoy absolutamente convencido de que esta batalla la hemos perdido. Soy profundamente optimista. La batalla, digo, de desmilitarizar, de disminuir las tensiones globales, esa la hemos perdido. Pero no tiene la culpa solo Putin. Antes no he condenado, y con esto acabo, la guerra, la invasión de Rusia. Creo que todos y todas sabéis, los que, vamos, a poco que me hayáis conocido a lo largo de la historia, que yo no solamente he denunciado esta situación, sino el imperialismo ruso desde hace muchos años, ¿no? Por lo tanto, lo que hace falta en este caso no es solamente hacer, también es bueno ser conscientes de que hemos perdido esta batalla, que la han jugado bien nuestros enemigos, por desgracia, y hay que salir con los menores daños posibles, por supuesto para la población, pero también para nuestra sociedad. Y yo creo que por eso decía que toca pensar mucho juntas, tejer alianzas, porque nos viene una buena. Estamos hablando de una ofensiva que, bien decías, hasta valorar de manera positiva cosas que ya habían, entre comillas, hasta pasado de moda. Ahí nos jugamos mucho y es absolutamente fundamental que eso lo hagamos desde nuestras diferencias, que en ocasiones tenemos, de nuestra dificultad a la hora de abordar estos temas con aristas, que lo hagamos con la mayor coordinación posible, porque si no, compañeros y compañeras, nos comen, ¿eh? Nos comen seguro. Soy optimista porque creo que aunque la batalla esta la hemos perdido, que la OTAN se ha llevado el gato al agua, podemos salir todavía con bien si hacemos una ofensiva de verdad para defender los derechos de la gente aquí, en Ucrania por descontado, y en los otros 65 lugares.